Hello. Hello, everybody. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, everybody. How are you? Fine, thank you. Hi, about how are you? Really good, teacher, and you? I'm doing well. Thank you for asking. I'm doing fine. Yes. It's nice to have you here. Okay, I see most of you are getting in. Have you had the chance to practice in the platform? Yes, I did. Yes. Yes, I did. Was it easy? Yes, was it difficult? Anything that you would like to share? No, but it's easy. Regular. So regular. Okay. On and on. Things that you practice. Maybe try. That's it. Not that much. Not that much. Okay. Nice. All right. I have someone here. Hey, teacher, I have a question for you. Yes, tell me. The question is that the old classes are in YouTube or are on special channels for our classes? Well, you can access to the class just by clicking the link that you have in the email, the first email that the people from administration sent you, in which includes all the links. There is one that says, let me read it back to you. The link says, hay uno que dice horario, quiero ver. El que dice lista de reproducción en YouTube. Les mandaron muchos, les mandaron el horario, meeting ID, el URL de la conferencia, un link que dice grupo de WhatsApp, el que dice lista de reproducción de YouTube. Ese link es el que usted accesa, ese link, y ahí está la playlist de las clases nuestras. ¿Sí contesté su pregunta? Teacher. ¿Esa era? Yes, just let me check. Thanks. Okay. Right. Any other question before we start? Yes, me, coach. Yes? I'm Lily. I have a question. El documento que está en PDF, ¿a dónde lo encuentro? El documento me dice el manual. Sí, el manual. Exactly. Vaya, el manual lo va a encontrar en la plataforma. Ahorita estoy compartiendo mi pantalla para que ustedes vean. ¿Ve mi plataforma? Yes, I see. Ok, aquí yo estoy en la sección 1. Entonces, si me vengo aquí donde dice Students Manual, le doy clic aquí. Solo le damos clic y ya nos despliega el manual. Entonces, lo que hace usted es descargarlo. Acá lo descarga y ya le queda guardado en su dispositivo. Hay mucha gente que lo imprime, lo que es bueno, ¿verdad? Si usted tiene acceso a cómo imprimirlo, está bien. Porque pues ahí puede usted tomar apuntes, etc. Y luego pues, ¿a dónde estaba yo? Aquí en el curso. Aquí. Thank you so much. You're welcome. Cualquier pregunta, háganla. Para eso esta sesión, para ayudarles. Any other question? Okay, so we're going to start and I'm going to check attendance a little later. I have 25 people, which is really, really good. So yesterday we were practicing a conversation and today we're going to continue with that topic and we're also going to cover some other things. Let me share again so you can check the presentation. Teacher, I have a question. I'm sorry. Yes, tell me. Yes, I hear you. They sent us the document to
para comprobar que we receive the material, the manual. Yes, but in this message, I can touch it. I need right to get in because I can do it in the message because it's not active. No está activado en el mensaje. Tengo que escribirlo. Ok, el documento recibieron uno que era el compromiso de estarse conectando a las clases, ¿verdad? Y recibieron otro que era el del manual. El documento que dice que tenemos que entregar a más tardar mañana, el sábado 27, que recibimos el manual, que hay que imprimirlo, llenarlo, firmarlo y mandarlo en PDF. Uh-huh. El documento, el enlace que me mandaron, no está activo, o sea, yo no puedo tocarlo y me lo despliega, pero sí podría yo copiarlo y meterlo, porque no está activo cuando me lo enviaron, pero solo como texto, no como link. Fíjese que yo no sé. Yo la puedo ayudar, teacher. Ayúdeme, Lili, porque así yo no. Tiene que haga como que lo va a mandar a otra persona, dele como copiar y como que se lo va a mandar a alguien y ahí se le va a activar los links que salen excelentes. A mí así me pasó y yo le di como que lo quería copiar para reenviarlo y así de un solo se activa. Gracias. Bueno. Ok, gracias por el tip. Sí, ahí sí yo les quedo mal porque yo no veo esos documentos. Sí, nos dicen qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Que lo tienen que imprimir, firmarlo, porque no le permiten firmas digitales. Y luego lo pueden escanear y mandar o llevarlo en físico. Eso sí nos dan las instrucciones, pero el documento en sí no conozco cómo lo manejan. Pero muchas gracias. ¿A dónde? Okay, I'm going to share my screen again so we can continue. I have a conversation here. It's What's so live? What's so like? Okay, that is the topic of the conversation. What's so like? So I think it's in Brazil, right? So is in Brazil. Okay, that question, what's so like? This is the short form of what is. In the question, what's so like, what comes to your mind? What is the meaning of this question? What am I asking here? ¿Qué estamos preguntando aquí? What's so like? ¿Qué te gusta de Seúl? ¿Qué te gusta de Seúl? ¿Cómo es? ¿Qué le gusta a Sol? Veamos a dónde está la pregunta. Aquí está. What's so like? Y le contesta, ah, it's really nice. It's big and very exciting. Entonces, basándonos en eso, le responde. ¿Qué le gusta de Seúl? ¿Cómo es Corea? Perdón, ¿cómo es Seúl? ¿Cómo es? Ajá. ¿Cómo es? ¿Cómo es Seúl? Ella le contesta, es muy bonito, es grande y muy emocionante. Le está dando una descripción de cómo es. So, no es que te gusta, ah, I like. Porque entonces la pregunta sería, what do you like from Seoul? Right? En este caso estamos preguntando, estamos pidiendo una descripción. Okay? Questions? Okay, I have a question. Yes. Teacher, I confuse what. Porque en ocasiones lo usamos como qué y en otras ocasiones como en esta que lo estamos usando, perdón, lo estamos usando como, valga la redundancia, como, ¿verdad? ¿Qué le gusta a Sol? Acuérdense que el inglés es lo podemos interpretar, pero no traducir exactamente a español. ¿Verdad? Entonces ahí lo interpretaríamos como en español. Nosotros preguntamos cómo, ¿verdad? Que en español decimos inglés, ¿cómo es how? Pero ajá, ajá. En este caso no se usa how para
Aunque sí, en algunos casos ponemos this, how is so like. Sí se puede, pero lo más común es usar el what. Miss. Okay. ¿Sí? Ahí es donde no logro distinguir yo cuándo es el what y cuándo es el how. El how utiliza lo más cuando se refiere a qué método ocupó, de qué forma se hizo. Como, por ejemplo, si yo le quiero preguntar cómo llegaste a casa. How do you get home? ¿Cómo hiciste? ¿Agarraste el bus? ¿Agarraste el taxi? ¿Cómo hiciste? El how es más orientado a la forma en que se hizo algo. ¿Cómo lo hizo? Excelente. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguien más? ¿Sí? Miss. También podría decirse a qué es similar Seúl o a qué se parece Seúl. Pienso. Sí se podría interpretar así, pero es más como para una dirección, porque para decir, para hacer una comparación o una, a qué es similar, entonces el orden es diferente. Si yo le quiero decir que los sprinkles son como pequeños dulces, I say, sprinkles are like little candies. Entonces estoy haciendo una comparación, pero el like no va de último. Estoy diciendo like this, for example. Oh yes. That's nice. Okay. Thank you. Queremos decir un cappuccino es como café con leche. A cappuccino is like coffee with milk. Ahí estamos usando like para comparar, para hacer una comparación, pero es el orden va diferente. Okay. ¿Alguien más? Yo siento que el what ahí lo usamos como para countries y la diferencia del otro what es para person. No sé si es así. Ah, es qué o cuál. Por ejemplo, si le preguntan, ¿cuál es tu nombre? What is your name? ¿Qué es esto? What is this? Right? So it has different meanings. Okay, thank you. Excellent. Okay, we can practice this conversation. This is the way that we started yesterday with this one. They were talking about Sunhee. Is a friend of them. Now they are going to meet Sunhee. Remember, this is Beth, David, and then we have Sunhee. There's three people. You can repeat at home. Sunhee, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Sunhee, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sunhee Park. Nice to meet you, David. I'm Sunhee Park. Hi, so you're from Korea? Hi, so you're from Korea? That's right, I'm from Seoul. That's right, I'm from Seoul. That's cool, what's Seoul like? That's cool, what's Seoul like? It's really nice, it's big and very exciting. It's really nice, it's big and very exciting. Okay, do you guys have any question about the conversation? Let's see. Okay, if there are no questions, I'm going to create the section group so you can practice. Acuérdense que es una conversación de tres. Voy a tratar de que los grupos queden de tres o cuatro. No sé si le van a tomar un screenshot antes que lo ponga en grupo. Okay, I got it. Okay, ready? Yes, I'm ready. Okay, let's move to the breakout. I'm ready, teacher. Cool. So, 2, 3, 4. All right, let us join the sections, please.
Okay, Tania, we are practicing in group. ¿Se pudo unir al grupo, Tania? ¿O necesita que la reasigne? Ay, pero se volvió a salir quizás. Ay. Otra vez el 2. Me quedan patojos. Okay. 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 Ahora cambiamos de nuevo. Está bien. Ahora, Azucena, tú puedes ser Beth nuevamente. ¿Y qué? Yo soy Sunji de nuevo, si gustan. Y Jerry puede ser David nuevamente. Está bien. Ok. Sunji, this is David Garza. He's a new crew member from Mexico. Nice to meet you, David. I am Sunji Park. Hi, so you're from Korea? That's right, I am from Seoul. And that's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's big. Ah, no, oh, perdón. Don't worry. No. It's really nice. It's big and very exciting. Excellent. Now, Evelyn, you are David. Okay. And Jacqueline, Beth, and Sunji, Melida. Okay, bye. Comienza. Sunji, this is David Garza. He is a new crew member from Mexico. Nice to meet you, David. I am Sunji Park. Hi, so you from Korea? That's right. I am from Seoul. It's like Seoul, como el sol que vemos en el día. Seoul. Seoul. Yeah. I am from Seoul. It's from Seoul. And who's next, David? Okay, that pool, what is so like? It's really nice. It's big and very exciting. Okay. Recommendation. Only, solo tengan cuidado con, ay, ya casi. Con no, lo pero de siga, Seúl. Queda un minuto. Okay, yes. Con lo de Seúl, porque Seoul. When you pronounce soul is that's mean alma, but if you say Seoul is the capital in Korea. Oh, thank you. Thanks. And only that in the other class in the other group, sorry. Interesting. Yeah, and also remember that it is the pronunciation of Korea. Korea. Yes, Korea. There are many words that are similar in pronunciation. Hay muchas palabras que son bien similares en pronunciación, pero a veces el contexto nos va diciendo de qué se está hablando o qué palabra es en sí. So don't worry. Okay.
Hello, you can hear me? Yes, we can hear you. Yeah. Okay, yo me asusté porque me sacó. Yo no sé si the time is over. Yeah, when the time is over, cuando el tiempo se termina, les queda como un minuto desde que les sale un mensajito y va corriendo el tiempo. Eso es para darles el chance de que terminen lo que están haciendo en ese minuto. No es para que se salgan corriendo, porque hay uno que nomás ven el mensajito y salud, ¿verdad? No, eso le da un minuto para que se salgan y terminen lo que están haciendo. Ajá. Y si no, pues ya cuando el minuto se vence, automáticamente los saca y los mete para acá a la sección principal. Así que, no worries. Pero pues, qué bueno, ya se van a ir adaptando. Okay, so, you did a very good job with this. Les mandé al WhatsApp, les mandé la presentación para que la tengan ahí handy. Solo tienen que tener un lectorcito de Office o PowerPoint para que la puedan, la mayoría ya lo tienen. Ajá, para que la puedan ver. So, we're going to continue with this. Right. And sometimes there are some exercises that are included there. Les pongo algún par de ejercicios adicionales que refuercen lo de la clase. Entonces, por eso me gusta que tengan ahí la presentación para que les quede todo. Nos basamos siempre en lo que vemos en el material y pues ejercitamos un poquito más. Okay, I have it here. Okay, the next thing that we need to do is to watch the video that is here about the statement with be and possessive adjectives. So what do you remember about the verb be? I think it's her, him, his. I think it's that this is possessive, right? Yes, we're going to study the possessives, and depending on the pronoun or the person that we're talking about, that is the pronoun that we're going to use. So let us watch the video, and then we're going to clarify any doubt that you have. Alguna duda que les surja y también vamos a ejercitar ese tema. Understand and use possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, their. Today, we will go over the possessive adjectives. Let's listen and look at the chart. Statements with be. Possessive adjectives. Statements with be. I'm from Mexico. You're from Brazil. He's from Japan. She's a new club member. It's an exciting city. We're in the same class. They're my classmates. Contractions of be. I'm equals I am. You're equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. We're equals we are. They're equals they are. Possessive adjectives. My. Your. His. Her, its, our, their. I want you to pay attention to the possessives. In English, each person has its own possessive. So remember, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. For example, we say, my family, his mother, her car, our brother, and so on. Okay, so what did you understand from this? ¿Tienen alguna pregunta con esto? Was the video clear now?
Yo tengo una duda. En la primera parte, en la parte de statements, esos, digamos, en una oración, ¿cómo lo puedo utilizar? O sea, dice que son posesivos, ¿verdad? Yeah. Ajá. Pero, digamos, cuando dice statements, ¿a qué se refiere? O sea, la palabra statement me tiene un poco confundido. La palabra statement es lo mismo que decir sentences. Do you know sentence? Yes, I know the main sentence. Sentence es oración y statement también es oración. Ah, ok. Eso no me quedaba claro. Ok, gracias. Teacher. Sí, Cándida. La pronunciación de it no es it, es ex. ¿Cómo es que estoy confundida? Porque escuché que era ex. It's. It's. It. It, it's, ajá. It's. Ajá. So, básicamente, bueno, al principio vieron como las oraciones con el verbo to be, ¿verdad? Ser o estar. Eso, pues, es un tema, ya lo vimos. Ahora, lo que sí necesitamos profundizar un poco es con los possessive. ¿Para qué sirve un possessive adjective? Como bien decíamos ayer, es para denotar posesión, que algo nos pertenece. Y lo que explicaba aquí en esta parte es que cada pronombre va con tiene su propio possessive adjective. ¿Ok? El pronombre personal, ¿hay a quién se refiere? Se refiere a mí, a la primera persona, ¿verdad? I. Si yo quiero decir que algo es mío, que algo me pertenece, yo voy a utilizar el possessive adjective my. ¿Ok? Como yo quiero decir, esta es mi agua. This is my water. This is my bottle. ¿Ya? Ese es mío. Ahora, si yo utilizo segunda persona, que es tú o ustedes. Él significa tú y significa yo. Ustedes. ¿Ok? Si me refiero a algo que es tuyo. Como si yo le digo, tu casa es bonita. Your house is beautiful. Ah, your house is beautiful. Y si me refiero a algo de ustedes, como que yo le diga, su clase es a las 8. Your class is at 9. Ajá. Ese es el possessive. Si se fijan, el possessive adjective es diferente, lleva una R al final. Okay, your. Okay, now, si hablo de algo que le pertenece a un él, el possessive adjective que le va a acompañar es his. Okay, digamos que el his es el su que utilizamos cuando algo le pertenece a él. Por ejemplo, si yo hablo y quiero hablar sobre el carro de mi padre y decir, su carro es gris. His car is gray. His car is gray. Okay. Ahora, si me refiero a algo que le pertenece a ella, utilizo her. Okay. Si yo quiero decir su nombre es Laura. Her name is Laura. Ahora, si hablamos de algo que le pertenece a una cosa o a un animal, utilizamos its. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo tengo un perro, ¿ok? Y la comida del perro es especial. Yo tengo un perro o yo tengo una mascota. I have a pet. Su comida es especial. Its food is special. Its food is special. Oh, I can say I have a computer. Its color is black. Right? Possessive for things. Now, our es, si me refiero a algo que nos pertenece a nosotros. A decir nuestro es our.
Ahí me incluía a mí en el grupo, nosotros, algo nuestro. Nuestra clase es en la noche. Our class is at night. Now, there es algo que le pertenece a ellos, ¿ok? A otro grupo de personas, no a nosotros, no a ustedes, sino que a ellos. Entonces, utilizamos el possessive adjective there. There. Uh-huh. So you can say, I have, well, my neighbors are nice. Their house is bigger than mine. That can be. She, her. Okay, so. Let us practice, but before I'm going to check attendance, before we continue practicing, I'm going to check attendance. Ve acá, miren, lo importante, veo que alguien se unió un poquito tarde, algún par, pero vamos a pasar asistencia ahorita, así es que si no estaban, no se preocupen, no había pasado asistencia, lo voy a hacer ahorita, but, no worries. Lo importante es que se unieron y es peor no unirse porque como ya les he comentado, ¿verdad? Se cuenta en minutos su asistencia, su participación. So it's important que al menos se unieron. Oh. Y pues ya les mandé el material, lo que vamos a estar viendo. Ahí está todo lo que va a ser la sección 1, ¿verdad? Que la vamos a intentar. Ya no vamos a tener clases hasta cuándo, ¿se acuerdan? At Monday. April. After Holy Week. April 6th. Until April 6th. Hasta el 6 de abril. Así es que ahí tienen la presentación para que pues la vayan recordando y no se les olvide lo que vimos en estos dos días. Okay, thank you very much. Teacher, so tomorrow no class? No, las clases son de lunes a jueves. Antes íbamos cubriendo los viernes cuando empezábamos así. No empezábamos de lunes, pero ya no se va a poder. Entonces, sí, quedan siempre las clases de lunes a jueves, pero como vamos a estar de vacaciones, vamos a esperar que INSAFOR regrese. El martes 6 continuamos las clases. Ok. Vacation. Yes, vacation. Okay, let's see. Adrián Ernesto is here. I'm here, teacher. Good. Aida María. Present. Ana Eriselda. Present. Ana Yancy. Present, teacher. Braulio Javier. Present. Cándida Janet. Present. Claudia Patricia. I am here. Okay. Diego Arturo. Diego Arturo. Me parece que no está Diego, entonces. Ok, so we continue. Edwin. Edwin Haciel. Thank you. Ok. Evelyn Elizabeth. Present. Evelyn Liliana. I'm here. Evelyn Mariela. Present. Hazel Adriana. Hazel Adriana. Ismael Eliseo. I'm here, teacher. Jerry Alejandro. Present, teacher. Jorge Alberto. Good evening, present. José Manuel. Present. Judith del Carmen.
Judith del Carmen. Present, teacher. Oh, pensé que no estaba, pero ya. Okay, good. Catherine Giselle. Present. Liliana, Margarita. Present. Luisa María. Present. María Azucena. María Azucena. Present. Okay. Marjorie Vanessa. Present. Okay. Melida Rebeca. Present. Natalie Emperatriz. Natalie Emperatriz. Roberto Carlos. I'm here, teacher. Okay, Sandra Araceli. Present. Tania Michelle. I'm here, teacher. Vladimir Adalberto. Present, teacher. Jacqueline Aracelis. I'm here, teacher. Excellent. Thank you so much. Okay, we finished checking attendance. All right, so we will move on and continue studying about possessive. All right. So we were discussing, and this is the chart that you saw in the video. Okay, this is the chart that you saw. Este es el chart que vieron. Es importante ver que hay ciertas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo el it's. Esta contracción del it con el verbo to be lleva comilla, ¿verdad? It's. Contracción de it is. Cuando decimos it is, es eso es. Pero en este caso es un possessive adjective. Entonces no es contractado, nada que ver con el verbo to be. Ese es un possessive adjective. Si se fijan acá, no lleva comilla. Ahora, ya explicamos cómo van los possessive adjectives. So we have this exercise. Este ejercicio lo tienen también en su material, en su PDF que descargaron. Pero acá está también. Complete the sentence and then tell a partner about yourself. Vamos a ir utilizando ya sea possessive adjectives o verbo to be. Ok, aquí dice my name is Mariko Kimura. Y aquí dice from Japan. Entonces, ¿qué necesito acá? I am from Japan. Japan. My family is sorry. Okay. In Osaka. Osaka. Traten de irlo haciendo en su material, si ya lo tienen impreso, y si no, solo escriban en el cuaderno las respuestas y después lo pasan al material. It's other conversation in my... Pero ese es otro.
Okay, so we're going to check the answers. I don't know if you can hear me. Okay, so the first we say, I am from Japan, right? So we said the answer is I'm from Japan. What is the next answer? My family is in my Osaka. My family is in Osaka. My family. My family is in Osaka. Is in Osaka. My brother is a my brother is a university student. His name. Like the use in the chat. His name is Kenji. Now in number two. My name is Antonio. And then I'm from Buenos Aires, Argentina. It's a really nice city. Ahí iría, it's así contractado, ¿verdad? Así como lo ven en el chat. It's a really nice city. My sister is a student here too. Our parents. Porque estoy hablando de ti y de mi hermana. Wow. Entonces son nuestros. Our parents are in Argentina right now. All right, number three. My name is Catherine, but everyone calls me Kat. Okay, in number three, I am Catherine, but everyone calls me Katie. Yes, speaking about possessive adjectives. Okay, the instruction says complete in using verb be or possessive adjectives. Yeah, that's a combination. So it says, my name is Catherine, but everyone calls me Katie. My last name is Martin. What is next? I'm a student. I'm a student at City College. And then? Our parents. Our parents on vacation this week. My parents. Porque está hablando solo de ella. Solo yeah. My parents are on vacation this week. They're in Los Angeles. Okay, and so on. Well, you have a similar exercise. Tienen un ejercicio similar en su material. Ya con la idea de este, pueden hacer el de su PDF. Es muy similar. Okay, este sí no está. So that's okay. En este vamos a usar solamente possessive adjectives. Ahí no vamos a usar verbo ser o estar. No vamos a usar to be. Only possessive adjectives. All right. All right. You can write it in your... Lo pueden escribir en su... Por ejemplo, number one. I am helping... My friends. Yes. So you can write it here. Lo pueden escribir así. Number one, my. Así como se los escribí en el chat. Para que no copien la oración completa. Ok.
the writing. Okay, let's write, you can write in the chat, what is the answer in number two? Mm-hmm. They are writing there. Uh-huh. There. Mm-hmm. Yes. There? There. Así como escribió Judith, there. They are writing their answer. Very good, Catherine. There. Possessive, there. De ello, ¿verdad? So, number three. She's washing her hands. Very her good, hands. Sandra. Is her. Uh-huh. Her. Yes, Melissa. Yeah. Uh-huh. Number four. We are studying. Our. Very good, excellent. Our, nuestra, yes, our lessons. We are studying our lessons. Number five. I have a question, teacher. ¿Sí? ¿Se puede usar también el your en la four? We're studying your lesson. No, en este caso no, porque dice nosotros estamos, we are. Nosotros estamos. Nosotros estamos. Tu lección. Tus lecciones. Uh-huh.
Sería o, pues sí, tus o no, o sea, dependiendo, digamos, el más inmediato es el hour. Sí, porque estamos hablando okay. de nosotros, estamos okay. estudiando nuestras lecciones, hour. Where were we? Ah, number five. He is doing, his homework. His homework. Excellent. Number six. You. Are you washing? Your. Excellent. Your. Are you washing your car? Excellent. And number seven. My mother and I. Our. Yes, excellent. My brother and I, eso nos convierte en un nosotros, are tidying our things. Excellent. Any questions? ¿Tienen alguna pregunta? What the mean? Yes, what the mean of tidying? Es ordenando, limpiando, tidying. Okay. Thank you. Welcome. In the seven, se puede decir my brother and me, o simplemente my brother and I. Is that for being the most common is to say my brother and I, cuando dice y yo. But you can also say so, my brother and me. Yes, it's possible too. Okay. What's the difference between my and mine? Between? My and mine. I wouldn't like to confuse you. No me gustaría confundirlos, pero le puedo explicar. Son dos cosas diferentes. Uno son possessive adjective, que es lo que estamos viendo ahorita. Ok, me dice la diferencia entre my y mine, ¿verdad? Yes, yes. Este es un possessive adjective y este es un possessive pronoun. Possessive adjectives usualmente van seguidos por un object y possessive pronouns usualmente el object va primero o no se menciona. Le voy a dar un ejemplo. Ok. Aquí estoy con ambos. Ese es el possessive adjective, que es lo que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Possessive. Ambos son para denotar que algo nos pertenece. Esto se conoce como possessive adjective y este se conoce como possessive pronoun. El possessive adjective usualmente va seguido de un objeto. ¿Cuál es el objeto aquí? Las llaves. Tengo primero el possessive adjective y luego el objeto. En el caso del possessive pronoun, el objeto se menciona antes y luego el possessive pronoun. Estoy diciendo básicamente lo mismo con diferentes estructuras, pero es lo mismo. These are my keys. Estoy diciendo estas son mis llaves. Y aquí estoy diciendo estas llaves son mías. Por ejemplo, profesora, teacher, por ejemplo, cuando dicen esa, these are my keys, o sea, yo ya estoy afirmando que son mías, ¿verdad? Pero cuando dice these keys are mine, es como cuando yo se lo digo a un desconocido, a que ve la llave y le digo, oh, these keys are mine. Sí, en ambos está haciendo lo mismo, está diciendo que son sus... llaves, está mostrando posesión, solo que en diferentes formas. Y en algunos casos, por ejemplo, como les decía, ni siquiera se menciona el objeto porque ya está
ya está en el contexto, ya está implícito o para no repetirlo. Por ejemplo, si preguntamos posesión, whose keys are these? Yo solo puedo contestar, they are mine. These are mine. They are mine. Ya no menciono el keys porque ya está, ya sabemos de qué estoy hablando, cuál es el objeto. Entonces, en ese caso, ni siquiera lo menciono. Pero no puedo hacer esto con un possessive adjective. Is there any other question? O sea, que eso que acaba de decir es como una regla. Exactly. Así es. Ah, okay, okay. So, if you like, si ustedes quieren, porque este tema se ve en el módulo 2 y también se ve en el módulo 3 de básico. La mayoría de ustedes es primer módulo que están con nosotros, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, vi muchas cabecitas decir que sí. Sí. Entonces, este tema sí ya se vio, pero pues voy a hacer un repaso de este tema para ustedes. ¿Ok? Thank you. Porque ahorita, pues, son cosas que surgen en el camino, pero siempre apartamos tiempo para ampliar y para reforzar. Entonces, este es un tema muy básico que de verdad necesitamos practicar y conocer. Ahorita, pues, solo para contestar la pregunta del compañero, pero sí, vamos a ver ambas cosas. Entonces, al terminar la sección 1, que es la presentación que les mandé, vamos a empezar la sección 2 con un repaso de esto. O si no, voy a preparar algo para cuando regresemos de vacaciones, para que vean los dos temas, para que vean cómo usar possessive adjective y cómo usar possessive pronoun. No me gusta mencionarles el nombre gramatical porque es como más confuso, ¿verdad? Entonces, pero ya con el tiempo uno solo los usa y no se pone a pensar ni si es un possessive adjective o possessive pronoun, etc. So, no worries, no se preocupen que lo vamos a practicar y no se preocupen por el nombre gramatical. Solo vamos a hacer cómo usarlos. ¿Ok? Thank you. Ok, so that's perfect. Is there any other question before we leave? Los felicito. Está casi todo el grupo igual que ayer. La idea de esto es que no falten porque siempre hay cosas nuevas, se aprende algo nuevo y este espacio es en el que hacemos cosas que no podemos hacer en la plataforma, ¿verdad? Aclarar dudas, ampliar vocabulario, practicar y pues tenemos este tema pendiente ya para que lo reforcemos y estudiemos al regresar de vacaciones. Así es que no vayan a faltar, traten en la manera posible de no perder clases. Ok. Ok. So thank you. Enjoy your vacations. Be safe. Acuérdense que la cosa esa todavía anda por ahí y ojalá no nos traigan otra cepa los que van a viajar, ¿verdad? Así es que cuídense mucho. Y nos vemos después de vacaciones. Bye, teacher. Happy holiday. Bye, teacher. Good night. Happy vacation. Have a nice vacation.